Desde las primeras horas de la madrugada de aquel domingo 13 de agosto de 1961, ¡hola!, los trabajos continúan sin interrupción. Las antiguas barreras de placas de cemento, de jaulones de alambre y de púas, son sustituidas por las piedras y el cemento a todo lo largo de las fronteras de los sectores y de la zona con Berlín Occidental. Este trabajo se realiza bajo la vigilancia de milicias regulares y de policía que acordonan herméticamente la parte oriental de la ciudad, donde el muro está ya terminado. Mientras tanto, en el corazón de Berlín, en las calles que marcan la frontera de Oriente y Occidente, se producen incidentes que obligan a intervenir frecuentemente a los servicios públicos. Las casas cercanas a las fronteras de los sectores son derruidas para ampliar la tierra de nadie. ¡Ya voy! El muro aún permite el paso en las zonas más alejadas de la ciudad. La muralla se ha ido extendiendo desde el 13 de agosto, día a día, hasta separar Berlín Occidental de Berlín Oriental. Esta extensa alambrada lo encierra dentro del territorio de Alemania Oriental hasta convertirlo en una isla. En la parte inferior de esta panorámica, puede usted seguir el trazado de la muralla. Mañana viene, te lo prometo. No la vendas, ¿eh? ¿No te olvidarás? Mamá me la va a comprar. Ya, mamá te la va a comprar un día de estos. Ya me lo has dicho muchas veces. Oye, ahí la ve mucha gente. ¿Por qué no la guardas? Si no te vas ahora mismo, la vendo. ¿Comprendido? Sí. No vuelvas tarde, ¿eh? No.